Sí, y la Pulpo tuvo repercusión, ¿no? O sea, que a vos mismo te sorprendió. Sí. ¿Es cierto que firmabas autógrafos? Sí. ¿Cómo es eso? Sí. En la piel. En la piel. Sí. Pocho la Besi, me decían, cuando iba a los pueblos. Sí, la Pulpo en radio fue todo un fenómeno, porque eso sí, yo lo había. Yo tenía la idea. La idea de generar una suerte de revista que yo pudiera generar. Para mí la radio es imaginación. Y yo tenía la idea, no cuando estás con estos tipos, no, ahí ya no. Eso es realidad pura, tremendo. Este es el equipo de La Pulpo actual. Alba es la productora, Mariana, que nos cagó y no vino, Pablo Volcato, el miltífico, Nico Loaiza y Leo Pez, que se aquerenció también con el grupo. No. Yo la idea que tenía cuando La Pulpo en radio es, de verdad, sí, era un suceso que, eso es verdad, a mí me sorprendía mucho, sobre todo cuando íbamos a los pueblos y todo, porque iba a presentar mi libro y me invitaban a dar una charla y una situación que desde aquel entonces nunca ha desaparecido, porque ahora me siguen invitando más esporádicamente, pero siempre me mencionan La Pulpo. Yo tenía la idea de hacer una revista para jugar con la imaginación en radio. No había contexto. En un momento viene a laburar a Santa Fe el Cabezón del Frade. Hacer un programa de radio en LT10 con el Pájaro Sello, con Miguel y con Connie, con mi primo. En ese momento el Cabezón del Frade iba a conducir el programa. Yo no recuerdo bien el año, capaz que alguno me ayuda. El Cabezón iba a conducir el programa. Miguel iba a ser una pata política también, y Connie, recién, Connie no estaba, él se había ido un tiempo a la radio, había vuelto, no hacía tanto, y Connie iba a hacer espectáculos, o sea, no periodismo político. Y yo era el cuarto que iba a hacer deportes. Entonces, Del Frade venía con mucha chapa a Santa Fe, Carlitos. Y yo digo, bueno, tengo que generar algo que no sea sentarme a decir, mire, Colón va a formar con tal y tal, Unión va a formar con tal y tal. Y nace la idea de hacer la Pulpo contada. Yo decía, bueno, mire, en la página 1 tal cosa, en la 2, primero con informaciones deportivas con alguna salida humorística, en un espacio que no duraba más de 3 o 4 minutos, pero después, como por ahí ellos me conocían, me iban tirando la lengua, provocando y salían cosas espontáneas. Y cada vez tenía más tiempo, cada vez tenía más tiempo, más tiempo. Entonces eso me generó el hecho. Y después ya había auspiciantes, yo lo tenía que hacer sí o sí. Entonces me generó la responsabilidad de ir generando y fui creando el personaje que todo salió también al azar. Yo había laburado en el diario La Provincia con muchos amigos que están acá, La Negra, Maxi. Pela y no veo más ningún otro, pero no, lo otro no. Habíamos laburado en el diario La Provincia, donde tuvimos una experiencia periodística hermosa, porque nosotros éramos muy chicos, aprendimos mucho ahí en el diario. Yo tenía 23, 24 años y era jefe de deporte, ¿viste? Todo el tipo ponía todo, éramos jefe ahí. Te daba entidad, no te garpaba nunca, pero éramos todos, teníamos unas jinetas bárbaras. Manejaba. Y el dueño del diario era un tipo que había venido de Formosa, que era paraguayo, Don Juan Amarilla, que era un personaje de ciencia ficción realmente. De Soriano, de Osvaldo Un Soriano. personaje, claro, del gordo Soriano de la Patagonia. Sí. Bueno, y él fue el que, por ejemplo, me empieza a poner el mote de Cherequi. Entonces, como yo ya no estaba en el diario y Cherequi y ellos, todos mis amigos, empezaron a decir, Cherequi, haciéndole burla a este viejo, que sería una charla entera solo para contar anécdotas de él. Yo el otro día lo escuchaba a Maxi en la radio, un día que fue, y él decía que en esa redacción habíamos estado nosotros. Bueno, Pela, el Chavo Capeletti, el Quito de Luca, Tiziani, el Cabezón del Frade, sacándonos a nosotros, eran las mejores plumas de Santa Fe. Y este viejo las tenía ahí, hacía un pasquín inmundo.
Yo tenía una anécdota, tengo una anécdota que vale para graficar lo que al tipo le interesaba el producto, le interesaba un carajo. Yo estaba encargado de deporte y firmaba las notas. En general no se firmaban las notas, éramos pocos los que firmábamos las notas. Él a mí me dejaba firmar la nota. Y yo me acuerdo que jugaba Colón Independiente en la época en la que Colón andaba por la Libertadores, era todo un suceso, estaba todo el mundo loco con Colón. Y la verdad que cuando ganaba Colón vendía los diarios, ¿viste? Cuando el viejo no venía, porque el viejo estaba en Formosa, en Miami o en Paraguay, fíjense a lo que se dedicaba, hagan cuenta a lo que se dedicaba, él hacía la ruta Miami, Paraguay, Formosa. Nosotros con los compañeros ahí del diario, entonces sacábamos el diario a la hora que queríamos, pero cuando él venía estaba loco por cerrar, porque él tenía la idea que el diario tenía que salir temprano. Nosotros decíamos, mire acá, don Juan, no rompa la bola porque el diario se vende a la tarde. Así que si se vende a la tarde, imagínese, usted sale a las 8 de la mañana, a las 7 o a las 1 de la mañana, es lo mismo. Y un día jugaba Colón Independiente y yo le y los chicos me estaban esperando, ¿viste? Tampoco teníamos celular, bajar una foto en internet, era todo artesanal. Y el viejo quería cerrar el diario y Colón le había ganado 3-1 Independiente. Y yo lo quería cagar trompada. Porque, y los chicos me dicen, no, dice el jefe que hay que cerrar, hay que cerrar. Y ahí quedó una de las anécdotas famosas que nosotros compramos. Yo hoy le digo, no, yo pongo, usted no lo conoce ni la madre, yo pongo la firma. Y usted me va a dejar salir, no me va a dejar poner el partido de Colón. Usted está loco, no, yo me voy a la mierda. Y le decía, y el tipo me decía, él no se le movía nunca un pelo, nunca lo ibas a ver enojado, nada. Y me decía, quédese tranquilo, Cherequi, y decía, póngala Lewinsky. El tipo, en lugar del comentario del partido de Colón, quería ponerle que le había tirado la goma a Clinton. Le importaba tres carajos el diario, ¿viste? Y él, claro, él en Formosa vendía diario con lo que sea, ¿viste? Y yo le decía, bueno, no, mire, vamos a hacer una cosa. Sí, le digo, yo pongo el partido Colón Independiente. Si usted mañana vende más diario, me da la razón. Y si no, yo me voy a la mierda. Usted me echa y listo. Yo, y bueno, perfiamos y lo convencí. Pero bueno, y salió el diario. Yo, eso... De esas anécdotas, nosotros tenemos centenares. Y como él me decía, Cherequi, Cherequi, me empezaron a decir todo Cherequi, un día yo voy a la radio y improvisadamente, cuando yo le decía, mire, viene este tipo a hacer esta revista que se llama La Pulpo, me dice, pero bueno, ¿cómo se llama? Me dicen un día, los vagos me dicen, ¿cómo se llama el tipo que hace? ¿Quién es el director de esto? Y entonces yo le digo, se llama Cherequi. Y ahí quedó. Tenía apellido, ¿no? Así iba adquiriendo la historia, ¿viste? Del tipo. Y en ese contexto, un día mi primo me dice, ¿y cómo se llama Cherequi? Me dice, ¿no, que no tiene nombre? Me dice, no tiene nombre. Y yo, para joderlo al Coni, viste que capaz que es gorila, ustedes saben. Entonces le digo... ¿Esto tampoco se sube o sí? Sí, cómo no. Entonces le digo al Coni, para joderlo a él, le digo, ¿cómo se llama? Me dice el tipo, ¿qué? ¿No tiene nombre? Y yo le digo, sí, pero no le va a gustar a usted. ¿Por qué no me va a gustar? Porque se llama Juan Domingo, le digo. Y ahí quedó, nació Juan Domingo Cherequi ese día. Y bueno, después íbamos creando personajes, pero casi siempre mis primeros libretos eran historias exageradas de lo que yo había vivido en el diario. Y la gente me llamaba para felicitarme. Y yo decía, está bien, gracias. Yo no le podía contar que era verdad que ese tipo existía. Pero qué sé yo, las primeras 50 anécdotas que Juan Domingo Cherequi cuenta en LT10 en vivo eran anécdotas que o había protagonizado yo en el diario o la habían protagonizado ellos y me las conté, o las habíamos vivido juntos. Y ahí nació, después sí, yo le fui agregando mucho de literatura. Sí, mucha gente se reía con La Pulpo cuando La Pulpo trascendió al papel. Uh-huh. Y después formó parte también de otra publicación que vos, en la cual estuviste, Posta. Uh-huh. Fue la última publicación en papel que hiciste. Uh-huh. Junto con otros amigos. Y muchos se reían, pero algunos se ofendieron. Sí, sí. Hay... Casi todos. Claro, no, pero sobre todo uno que fue candidato a gobernador, acá, ¿no? Un tal Miguel. Ah, vos decís del CEL. Del CEL. No. ¿Cómo ahí fue yo puse eso? Por ahí hay un Twitter por ahí. O... Ajá, por ahí yo puse el Twitter de Miguel. No, ese es nuestro último fracaso, ¿ves? y este es con mi hijo que anda por ahí cuando ganamos el Martín Fierro. Pero no, en realidad es así. Lo están buscando al Twitter. Sí. La Pulpo nunca desapareció, porque ese es cuando yo le pedí disculpas a Miguel, ¿ves?
Ahí está. Porque me parecía que había que pedirle disculpas. Pero no, el tema es así. La pulpo casi nunca desapareció y ha sido, logramos generar una identidad porque nosotros lo hacíamos en radio, ¿no es cierto? Después el formato sobrevivió a que se fue el cabezón del Frade, lo hacían Sello y Connie, después se fue Connie, quedó con Sello. Después aparece en papel, que yo acá traje alguna, después si las quieren ver, que yo algunos los que no la conocieron. Y después hicimos un equipo de fútbol que ahí estaba Nico Loaiza que jugaba, entonces ellos iban vestidos con la camiseta de la Pulpo y daban la revista. Siempre estábamos armando algo como para que la Pulpo no desaparezca. Cuando vamos a Nacional, uno de los grandes aciertos que yo tengo, que acompañar a Daniel Riva a Nacional, que a partir de ahí me empieza un éxito que creo que nunca más me va a abandonar. Y entonces la Pulpo vuelve ahí a Nacional y también cuando nosotros desaparecíamos del papel la empezábamos a hacer en internet como lapulpo.com.ar y poníamos cuando se nos antojaba con mi gran amigo que es el Perú, que era el diseñador y que tenemos un humor parecido, bueno. Y en ese ámbito yo pongo un Twitter que era un anuncio de la Pulpo y era efecto Mianovich, porque viste que Sandra Mianovich, no sé, que había donado por una amiga o algo así. Sí, un riñón. Un riñón. Bueno, entonces yo pongo efecto Mianovich, Miguel del Cel dona su neurona para no sé qué. Y se calentaron. Los fachos no, suelen no tener humor. Entonces, fíjate que no había visto esto, por ejemplo, hayan resto de dinosaurio en el patio de la sede del PDP. Pero bueno, el tipo se calentó y nos pidió, hizo como un pedido para que nos retrataran los jefes, una cosa así, no sé, pero no pasó a mayores. Y yo le dije al Palo, ¿viste? Le hablé al Palo y le digo, mirá Palo, que va a tener un problema porque pasó esto. Y Palo me dijo, ¿le digo lo que me dijo el Palo? Hay un solo chico y el mío. ¿Qué me chupa un huevo? Me dijo. Así que no tuve problema. ¿Te parece que hagamos un recorrido por las primeras fotos? Bueno, dale. Ahí en donde estás con Maradona. Sí. Las fotos del turco jovencito. Sí. Y de paso nos vas contando. Y bueno, ese día me hinchó la bola y digo, bueno, dale, Diego, está bien. Y me saco con vos. eso es en el año 91, debe ser. ¿Cuál sos vos? Preguntan. A Maradona lo identifican. ese soy yo, que después, bueno, los ojos se me oscurecieron. No, es el Flaco Oldani, este es Mario D'Amato que laburaba en el ET9, allá se ve un pedacito del Flaco Vergesio, aquel es Mancuso que asoma la cara allá está el Tigre Gareca, y Diego vino a Santa Fe a inaugurar la cancha de fútbol de Miguel del Cel, el Ateneo, y bueno, ahí lo teníamos muy a mano, yo ya estaba trabajando en el ET10, estaba con el grabador ahí, que yo creo que fue la última vez que usé el grabador. Y bueno, no, lo teníamos muy a mano a Diego porque era un lugar muy chiquito y todos nos sacamos fotos. Ahí ya estaba medio fastidioso, se ve Diego, porque se había sacado 200.000 fotos. Y bueno, es eso nada más. Fuimos a cubrir y... Ah, esto es un viaje al Uruguay con los muchachos de La Falta y Resto, que es otra historia mía más murguera, pero no viene al caso. Esto es todo el equipo que hacíamos de Radio Somos con mi primo, con Galeano, en una experiencia que hicimos con Cime y con Eduardo Bauman, mi gran amigo, que está Lucho Lazzarini ahí, que él era el productor del Periodista Ambulante cuando lo hacíamos. ¿Esto era un café concert? Acá hicimos un café concert en el sótano de la Alianza Francesa, antes de Cromañón. Antes de Cromañón, después claro, tuvieron que porque cerrar. Era un sótano que no tenía salida de emergencia, sí. Ni entrada tenía. Había que empujarla a la gente. Y entraban 40 personas y metíamos 100, una cosa de loco. Claro. Bueno, esto es cuando en mi época de movilero con Adolfino Cañete y un Barra Brava. El Barra Brava es el del medio. Acá estoy con el Peizo y con Osvaldo Bayer,
que me hizo pasar un papelón el paisa, como siempre. Porque ve, yo ahí tengo mi libro, imagínate la vergüenza, yo dándole a mi libro a Osvaldo Mayer y él, este hijo de puta del paiso me lleva ahí. Y yo le daba mi libro a Osvaldo Mayer y él me daba el Severino de Giovanni. Y yo tenía los cuentos de fútbol, me quería morir, bro. Me hizo cambiar los libros al aire, el tipo Bayer, yo creo que se debe acordar porque nunca lo habrán puesto en un lugar tan bajo, ¿viste? Y no es nada, ¿viste? En eso. Y viste que el Peiso todavía no había tenido la CB, pero igual se olvidaba de todo, ¿verdad? Y vos sabés que, entonces resulta que no me olvido más ese día, porque nos sirven el vino y cuando nos íbamos a ir a la tanda, el viejo le dice, vamos a la tanda, Osvaldo, se va a servir, sí, sí. Y cuando agarra la botella para servirse, Osvaldo Bayer, anarquista de toda la vida, dice, sí, sí, pero espera, dice, este vino lo estamos tomando por, no sé, yo, Mario Vaz, vino la y champán. Claro. Le hizo, casi le acelera el auspicio al viejo. Yo nunca me quería ir de un lugar tanto como ese día, ¿viste? Después no sabía si darle un abrazo, pedirle disculpas al viejo. Bueno, pero era parte de la impunidad verbal que tenía el Peiso también, tal ¿no? Cual, sí. Tal cual. ¿Vemos otra foto? Bueno, y esto tiene que ver con lo que hablábamos al principio. Con Foco, el gremio. Con Pablo Jiménez y el Ale Britos. No sé, ¿no te acordás vos, Negra, dónde es eso? ¿Dónde puede ser? Yo no me acuerdo. Puede ser en Rosario. ¿Eh? La bandera de la Cha. Sí, no, puede ser, no me acuerdo, sinceramente no me acuerdo dónde es. Pero sí, pero tiene que ver con lo que hablábamos hoy. Con la actividad gremial. Sí, sí, sí. Bueno, esta es la presentación de mi libro La Pulpo, que se hizo en la Feria del Libro de Santa Fe. Y los que están ahí acompañándome son Ariel Scher, que es un periodista que muy digno, que queremos mucho nosotros, con el Nico sobre todo, que él retiró la firma de Clarín después de todo este lío y Clarín lo mandó al freezer. Ariel es escritor, es periodista, es docente y bueno, vino a hacernos el aguante. Walter, que siempre está también en las cosas importantes nuestras, y aquel que está allá, que es un tipo menos conocido, que falleció el año pasado, que es Enrique Escande, que era editor de la agencia española EFE en Argentina, en toda América Latina, y que era un tipo también que hacía un culto del lenguaje, que periodista y gran amigo, que lo perdimos lamentablemente el año pasado. Y esa vez que presentaron La Pulpo, presentamos La Pulpo y vinieron a hacerme el aguante. Hay una foto que estaba Arleta, pero la CIM eligió la foto y tuvo el buen tino de sacarla para que ustedes no me gasten. Nos quedamos con esta foto y queremos que nos cuente tu vínculo periodístico y amistoso con Walter. Porque sí, fue importante como referente periodístico, pero también te bancó en muchas circunstancias. Sí. Y te dio la posibilidad de trabajar en medios en Buenos Aires. Sí, también. No, Walter, yo cuando empiezo a trabajar en LT10, en el año 90, empiezo enseguida a trabajar con Walter y enseguida tuvimos una identificación. Capaz que porque éramos los únicos dos peronistas ahí adentro. Entonces, él en ese momento era un tipo con mucha capacidad. Después trabajó con muchos de los chicos que están acá también en la FM 91.9. Tiene mucha capacidad, con pocas palabras, por su propio carisma para ser conductor de grupos. Y en el momento que él estuvo acá, yo empecé, por ahí muchos no lo recuerdan, pero yo empecé haciéndole un personaje de humor a Walter, que se llamaba El Aspirante. Era un tipo que salía y decía chusmeríos, y entonces otros lo corregían y hablaba mal. Yo empiezo haciendo eso con él. Después sí, hago el vóley, el pádel, la liga, donde me mandaran porque necesitaba laburar y porque me gustaba tratar de insertarme en el medio. Pero nunca más casi volvimos a dejar de trabajar prácticamente juntos. ¿Por qué? Porque cuando yo en el año 94 me voy a vivir a Buenos Aires y Walter se va a trabajar a Córdoba, a LB2. Y también trabajaba para América. Y cuando venía a Buenos Aires los fines de semana a hacer los partidos, me ponía a hacer el vestuario visitante. Después, en el año 95, Walter se va a Radio Rivadavia, en aquel equipo con Cherkis Vialo, y que marcó todo fue un equipo importante de Radio Rivadavia. Y ahí yo voy como corresponsal. Walter me lleva de corresponsal, me llaman para suponete, el 2 o el 3 de enero. Hacía un calor bárbaro en Santa Fe. Y en ese momento
Yo tengo una cobertura periodística enseguida, porque supuestamente era cuando empezara el fútbol. Ellos estaban armando el equipo, había llegado Cherky a renovar todo. Cherky era un tipo muy controvertido en términos personales, pero periodísticamente es descomunal. Era descomunal. Y se muere Monzón. Eso fue el 8 de enero del 2005. 7 de enero. 95. Cuando se presenta Fendrich. Claro, exacto. El mismo episodio. Exactamente. Dos episodios en el mismo día. Entonces yo estaba, y nosotros estábamos en LT10 haciendo un programa del verano, que yo, porque como no teníamos aire acondicionado, no íbamos a la radio. Nosotros vivíamos todo el día en la radio. Y en eso, y entonces a mí me avisan que se murió Monzón, avisan ahí en la radio, y yo lo llamo a Buenos Aires, le digo, ya, mi primer trabajo, se murió Monzón. Los tipos, en ese momento no había la accesibilidad al recorrido de la información rápido y repentino que hay hoy. Lo llamo por teléfono, ni celulares había. Y me mando, y yo no tenía un mango tampoco para ir, le tenía que meter nafta al auto de mi viejo, que era un Renault 12. Que no sé si en ese momento yo ya se lo había robado, todavía no, pero lo usaba. Y me voy a Santa Rosa de Calchines y salgo por teléfono desde la comisaría. Era pedirle el teléfono a los canas, llamar, que te llamen. Y hago la cobertura del choque de Monzón. Y yo creo que eso a mí, porque ahí, digamos, no necesitaba ser tan perspicaz. Si se murió Monzón, era una noticia nacional realmente. Pero creo que ellos comprendieron que yo había tenido la chispa de enseguida llamar y salimos. Cherky hizo una editorial descomunal. Y bueno, a partir de ahí tuve una relación. Trabajé como corresponsal de Rivadavia varios años. Y paralelamente a eso, también vino toda la ola noventista de apertura de medios, de diario, que el menemismo bancaba. ¿Es cierto que trabajaste para un diario de Sofovich? Sí, y para la radio también. ¿Sí? Claro. ¿Cómo fue? Porque en el año... Sí, siempre trabajaste para el enemigo, sí. Eso te queda claro. Pero ¿por qué Sofovich el enemigo? No, bueno. También, sí, a todo le hice juicio. Pero, no, el tema es así, eso muchas veces se va dando por relaciones. Yo trabajé, cuando me fui a vivir a Buenos Aires, me llevan a laburar por una relación también, el Pato Méndez, que era de acá, me lleva a laburar a una radio que le habían dado a Sofovich, que es la 990. Era un asco total, el director era Mauro Viale y el dueño era Sofovich. O sea, que si vos tirabas una granada ahí no podía errar. Al que le caía era un acto de justicia, ¿viste? Y bueno, y laburé un tiempo ahí y después levantaron el programa donde yo trabajaba, pero no fui responsable, yo era un productor nada más. Y después laburé con ellos ahí y laburé en el diario El Expreso, que era una experiencia que durante el menemismo hizo Sofovich, y Sofovich lo llevó a Cherkis, y Cherkis me llevó a mí ahí. Y después también laburé en la experiencia trunca de Perfil, el primer perfil que apareció. Porque a mí me llevan y ahí a mí me lleva un tipo que me había conocido del gráfico. Cuando fui corresponsal del gráfico, en ese gráfico había, el gráfico histórico, había un periodista que los más grandes se deben acordar, que era Natalio Gorín, un histórico periodista, que era un tipo muy reconocido. Y él se va del gráfico a armar Perfil, deja el laburo del gráfico de muchos años. Y Gorín era tartamudo. Y a mí me llama un día por teléfono, yo recién tenía celular, entonces yo vivía haciéndole joda a todo el mundo, entonces me llama un tartamudo para decirme que me contrataba para el diario Perfil. Y yo decía, déjame echar la pelota, pelotudo, que estoy manejando. Y le corto, ¿viste? Me llama de vuelta y lo vuelvo a putear, me decía, Claudio, habla Natalia Górez, déjame chupar un huevo. Y le corto como 2 o 3 veces y lo echo a la concha de su madre. Y era verdad, ¿viste? Y después, bueno, digo, no, me quería morir. Y bueno, y entré a laburar a Perfil y la verdad que fue tremendo porque... El Perfil que salía todos los días, sí, en aquel entonces. El proyecto ese de Fontevecchia parecía serio. ¿Por qué? Porque a nosotros nos pagaron el sueldo 2 meses haciendo lo que en la jerga periodística decimos el número cero. Hacíamos el diario todos los días sin que el diario saliera. Entonces yo decía, este es un proyecto serio. Porque si el tipo y había comprado rotativa en Estados Unidos y decíamos, si 2 meses te pagan, nosotros éramos del interior, 2 mangos, pero
había un montón de tipos que habían dejado trabajo de 20, 30 años. Y yo los conocía mucho. Y entonces creo que el diario salió 52 días. De los cuales yo me había ido a hacer un viaje y mucho laburo me lo cubrió el Chavo Capelletti. Realmente él debió cobrar la indemnización. Pero cuando a nosotros nos indemnizaron incluso por trabajar ahí. Y para mí era un pibe joven, era como una guita que me caía del cielo. Nunca había. Pero yo en un momento dudé de irme del gráfico porque los tipos me exigían inclusive la exclusividad de la firma. O sea, vos decís, esto es bien en serio. Yo firmaba con mi nombre y mi apellido en el gráfico y en perfil ponía mi segundo nombre y el apellido de mi vieja. Y mientras, viste, agarraba todo lo laburo que podía. No, y en eso, y de pronto el diario cierra y vamos a Buenos Aires a cobrar la indemnización. Y yo no me lo voy a olvidar más porque lo que para mí, siendo un pendejo, era una guita que me venía de arriba, yo me pagaba. Había tipos que habían dejado trabajo de 30 años y el crápula de Fontevecchia los dejó en la calle y les daba una indemnización que para nosotros era una beca. Para los tipos esos que habían dejado todo y tenían familia y trabajo de 30 años, era la ruina. Claro. Y ese tipo Fontevecchia, que hoy da clase de moral y de todo, además de haber sido un procesista y un colaboracionista, ya en democracia, muchos no recuerdan esa experiencia de perfil que se cagó en todos los trabajadores. Sí, algo parecido ocurrió después con el diario Crítica, que ya no era de Fontevecchia, sino que era, mejor dicho, de alguien que suele estar en televisión los domingos a la noche. Pero bueno, vos me decías de Walter, y bueno, en todos esos vaivenes, con Walter siempre seguimos laburando, y después, cuando él se fue a Tucumán a trabajar, hicimos Hambre de Gol juntos, el libro, ese año estuvimos trabajando para el libro. Y después se dio la experiencia, fue después me parece, la experiencia que varios compañeros que hay acá participaron, que fue que trajimos a Walter a Santa Fe a hacer la mañana de la 91.9, con todo el equipo de los compañeros que habían estado en el diario y que eran estudiantes del 12. También, por eso te digo, nosotros si alguna virtud tenemos es que nunca nos apartamos de la convicción que teníamos de cómo generar la nueva comunicación, con ley de medios, sin ley de medios. De generar una tercera posición, por utilizar un término periodístico. El loco Walter viene con esa idea. No, pero bueno, como en todos los proyectos, fracasamos comercialmente. Esa es la realidad. Pero yo creo que también tiene que ver porque a los auspiciantes les resulta más cómodo bancar al establishment periodístico que bancar proyectos que realmente salgan a discutir la cuestión. Bueno, en la revista E Agenda Urbana, mirá lo que estoy citando. ¿Cómo? En la revista E Agenda Urbana, Mauro de Pelbaum te hace una entrevista en donde en aquel entonces, todavía no había salido la ley de medios, vos estabas un poco decepcionado del periodismo porque veías justamente que las empresas avanzaban tanto sobre el trabajador de prensa que esa herramienta que podía llegar a ser transformadora, como es escribir, publicar, hacer entrevistas y notas, estabas como revisándola y pensando que ya no era tan así. Sí, en cierto modo yo creo que no solo la ley de medios, sino que toda la democratización que trajeron las redes sociales y que han convertido a muchos periodistas en su propio medio, han generado nuevas posibilidades. A mí el escepticismo en realidad me viene cuando hablamos del periodista domesticado. ¿Qué quiero decir con esto? Tenemos que dejar de morirnos por trabajar en el litoral. Me parece que ahí radica el punto. Y yo creo que hay un grave problema estimulado por los empresarios, pero a los que los periodistas terminamos haciéndole el juego. ¿Qué cuál es? Es muy difícil conseguir en los medios, yo no lo digo faltándole el respeto a mi compañero ni nada, es muy difícil conseguir que los medios estén integrados por tipos con conciencia de clase y conciencia social. ¿Por qué? Porque el sistema de medios que plantean el litoral, la Universidad del Litoral, a ver, sigan, ayúdenme a citar más garca, ustedes que conocen a todos. LT9. LT9.
el sistema de medio que se concibe está pergeniado para que el hijo del trabajador no pueda acceder al medio. ¿Por qué? Porque el medio al trabajador lo confunde, teniéndolo 2 o 3 años sin cobrar, con la idea de cambiarle el espejito de color, de darle un nombre supuestamente, o permitirle ser alguien a través de esa explotación. Entonces sobreviven en el medio los trabajadores que son hijos de aquellos que le pueden pagar 2 o 3 años sin trabajar. O sea, sobreviven los que mejor poder adquisitivo tienen los padres. Y en general, la ciudad de Santa Fe tiene una composición en la que esa clase que tiene acceso a determinadas cosas es bastante olvidadiza. Si no, al kirchnerismo no le iría como le va en la ciudad de Santa Fe. Y tiene bastante poca conciencia de clase. Entonces, a mí me enoja mucho cuando el compañero no puede ver esa situación, no puede ver la causa a veces azarosa que hace que él esté ahí, pero que otro compañero no pueda estar. Y se termina por olvidar de ese compañero. Por eso yo hoy al principio les decía a ustedes, a mí lo que más me dolía, inclusive habiendo tenido la posibilidad de pertenecer, porque yo la verdad que estuve en todos estos medios donde te nombraba, he podido quedarme a trabajar en Buenos Aires, he trabajado acá en la experiencia que ha hecho el litoral como el tablón, pude estar ahí, estuve en LT10 20 años, o sea, no lo digo desde el resentimiento de no haber estado, lo digo desde la convicción de haberme podido ir de ahí como una renuncia, más allá de una renuncia a un trabajo, una renuncia a pertenecer a lo que yo llamo el círculo rojo santafesino, por utilizar el término macrista, ¿no? Y me duele mucho cuando un compañero de que logró pertenecer, primero se siente a gusto, cuando uno sabe de dónde venía. Y segundo, desdeña de los otros compañeros. Y utiliza ese término que yo hablaba al principio, ¿no? ¿Qué querés con si trabajan en una radio trucha? En eso me pone muy escéptico medirlo en esos términos. Pero sí me parece que las redes sociales, la ley de medios, el kirchnerismo, esto hay que decirlo, han propiciado que los que nos paramos de un lugar, hoy por lo menos no andemos como locos sueltos a los gritos por la calle, sino que podamos encontrar en otros, no tantos otros, pero sí en otros, algo que se le parezca a una idea en común, que nos permita ser más fuerte y como consecuencia de esa fortaleza, estar más preparados para seguir dando peleas. Esta es la parte que me gusta. Esta parte que en la que me aplauden es la que más me gusta. Bueno, y algo que también te gusta y te gustó mucho fue la experiencia que hiciste como periodista ambulante. Esa fue muy buena. Sí, sí. ¿Podemos recorrer imágenes de esa experiencia? Que ¿Eso fue en qué año? En el 2005. Bueno, contá un poco cómo era la idea. ¿Cuál era el recorrido que planteaste? Acá me acuerdo bien porque era una situación incómoda, se me quedó el auto dentro de un río en Catamarca. Y creo que en un año fue la única vez que nos peleamos con Ximena. Claro, porque me decía, no me acuerdo qué me dijo, yo que no quería que nadie me diga nada, imagínate. Se me había quedado el auto dentro de un río. Y agarré mal un vado y bueno, eso es la provincia de Catamarca. En la que se ve que el puente figuraba como hecho, pero no estaba. Y nos quedamos, nos sacaron unos tipos a caballo, ¿era? Bueno, nos sacaron unos tipos a caballo, pero tenía que ver con la historia del periodista ambulante, que muchas veces yo contaba historias periodísticas, pero era mucho más jugoso el backstage del viaje, que esto que por ahí a lo mejor les puedo contar yo, que les va a aburrir menos, ¿no? Esto, por ejemplo, es en un lugar que se llama, íbamos camino a Cabiahue, y es todo nevado, y nos agarró una tormenta de nieve que le llaman, que solo se ve blanco. Y quedamos en el medio de una montaña, entre una montaña y un precipicio. Ahí todavía se veía, pero después nosotros ya el ojo humano no veía más nada. El ojo de la cámara después vimos que captaba algo, porque era que no íbamos a morir. Y yo le decía, vos filmá. Y realmente era caerse al precipicio. Bueno, esto es en los Lagos del Sur. Era un poco como vivíamos, acampando, cortando un poco de leña. Vos te fuiste con Ximena, se fueron en un auto con... Sí, con ese auto, el Ford Fiesta. Bien, sí. Y estaban de alguna manera esponsoreados por...
No, en nosotros, todo el trayecto. En realidad, nosotros habíamos decidido ir. Fue virando la idea. La idea estuvo siempre, pero nosotros teníamos la idea de irnos. Eso ahí, en, no sé, en una radio que nos están haciendo una nota, creo que es en Ushuaia. Y nosotros teníamos la idea de irnos. Y yo pensaba como el cuento del metete el gato en el traste. Yo decía, en LTD no me van a dejar, no me van a dejar, no me van a dejar. Y entonces digo, bueno, yo me voy a la mierda igual. Y cuando me digan que no, me voy y me voy, chao. Renuncio y listo. Y cuando voy, el Álvarez, que era nuestro adversario político, periodístico, todo ahí, el tipo me dice, no, pero está bien, que te... yo le había contado a alguno amigo y el tipo se ve que ya sabía. Y dice, no, pero no te va, andá y salí al aire, me dice. Entonces acordamos. Y mi primo también me decía, escribilo, boludo, si vos lo vas a escribir igual, me dice, ¿por qué no lo publicás en el blog? Entonces nos generó una responsabilidad. Nosotros teníamos 10 lucas en ese momento juntadas, y que no era nada para todo un año, ya no era nada. Y entonces creo algo así, entonces convengo en salir en la radio dos veces por la semana. En el ET10. Tres, en el ET10, y yo pido licencia sin goce de haberes, y ellos me dan a mí también... pero ellos me liberan dos auspiciantes. Eso a mí me dejaba éticamente, por utilizar un término radical que le gusta a Froilán, éticamente me dejaba tranquilo, porque, porque como nadie sabía lo que yo iba a hacer. Si a mí me seguían pagando el sueldo, iban a decir que me iba de joda un año a recorrer el país con la guita de cosa la universidad. Que no era así. No era algo así. Que solo podía hacer Barletta, yo todavía no. Entonces... pido licencia, me dan los auspicios. En ese momento nosotros estábamos también por presentarnos a elección en el sindicato. Yo no quería que nadie me pegara por eso. Y pido licencia, me dan los dos auspicios, pero ya se modifica el viaje. Y como supuestamente todos los meses nos iba a entrar la plata de los auspiciantes, las 10 lucas que teníamos las gastamos, ¿no? Compramos una notebook en Paraguay, obviamente. Nunca en Megatón. Compramos una notebook en Paraguay y una cámara para filmar y fotografiar y escribir. Y bueno, y ahí nació la aventura y después tuvo muchos vaivenes económicos sobre todo, ¿no? Esto es en Pueblo Ilia, en Misiones. Esta es Ivonne Pierron. Esta nota la hicimos el 24 de marzo de 2005, la sacamos en vivo. Esta es una monja que hace unos años antes de que muriera le dieron la orden de la Legión de Honor de la República Francesa. Ella vivía en un pueblito de muy pocos habitantes. Y la sobreviviente de Astiz. Era la sobreviviente de Astiz. Astiz mató a Lise Dumont y Léonie Duquette y ella se salvó. Uh-huh. Y terminó su vida en Misiones, en un pueblo donde le dio la vida a toda una comunidad, a una escuela. Y bueno, nosotros a través de un amigo que teníamos en Misiones la fuimos a entrevistar y simbólicamente la sacamos al aire el 24 de marzo. ¿Esa es la que estuvo con Piero? ¿Con? ¿Con Piero? No, esa es Germina Hagen, una ex monja. Y esto era como laburábamos en la ruta, o sea, la compu, el mate, el coso, lo que íbamos apuntando y en cualquier lado. O sea, ahí no veo porque se ve todo oscuro. Pedro, tenés que comprar un LED. Acá estamos haciendo un taller, yo estoy ahí al costadito. Esto es en la cárcel de Río Grande, en Tierra del Fuego. Uh-huh. Este hombre que está ahí en el medio, hace poco el hijo volvió a ser noticia nacional y a nosotros nos dio mucho escalofrío. Porque el hijo mató a su compañera en Buenos Aires. Drama pasional, Estela, ¿no? Así se llama. Flor. No, así no se llama más. Y él estaba preso por haber matado a su propio hijo de 2 o 3 años, una historia tremenda. Y el tipo era ingeniero, si vos lo veías ahí en la cárcel, no podíamos creer. Cuando abrieron la es muy fuerte ir a la cárcel porque te van pasando la... vos, Máxima Son, sabés bien. Te van pasando la... Te van cerrando las rejas atrás, ¿viste? Y vos sentís tac, tac, el ruido. Y fuimos a hacer un taller de periodismo ahí con los presos y cuando vos lo veías a los tipos, salvo los mamelucos, no podías creer que estuvieran presos. Porque no daban el perfil ni ahí de lo que uno tiene como icono de lo que es un preso. Y bueno, una experiencia muy linda y muy profunda, ¿no? Esto en los algodonales del Chaco. Fuimos a hacer una nota ahí con los cosecheros del algodón. Sí. Bueno, esto cuando jugaba al polo. No, esa es una nota en los viñedos mendocinos. Esta es una nota también en alguna radio. Esto es los viñedos de Mendoza.
Estamos haciendo nota también que son ese chico Lautaro, que son pequeños productores. ¿Luján de Cuyo es esto? Esto es, sí, Ugarteche, cerca de Luján de Cuyo. Esto no sé en qué radio que nos están haciendo una nota, no me acuerdo cuál es. Esto es el sacrificio que muchas veces teníamos que hacer en los lagos del sur, bueno, haciendo un fuego para cocinarse. Muy dura, muy duro. Esto en el Valle de la Luna. Acá llegábamos para hacer una nota ahí en San Juan. Esto es muy loco porque había una canchita de fútbol ahí. Y vos decías, ¿de dónde sale gente para jugar acá? Jugamos un partido. Y a buena primera empiezan a aparecer cuando cae el sol y se arman, no sé de dónde salen 20 tipos y jugás. En esa época yo tenía como norma tratar de jugar un partido en donde fuera. Y ahora no puedo ni cruzar la calle. Esto es en la estancia, esto es frente a la estancia Pulmarí. Esto es en el sur, en Neuquén, y eso tiene una anécdota vinculada a Perón. Hay como una leyenda, porque dicen que cuando que Perón, siendo un soldado que le estaba haciendo toda la instrucción, lo mandan al sur, a esa estancia, a practicar ejercicios militares. Y es un lugar. ¿Era de los británicos esa estancia? No, la estancia era de unos ingleses. Y o ingleses. Entonces dice que el general. ¿Eh? Ah, yo entendí de militares. No, los británicos. Ah, británico. Y eso que no tomé nada. Este de gorra roja se quedó con mi porrón. Y vos sabés que entonces dicen que la leyenda es que Perón. Lo sacaron de ahí a Perón, porque era indio, lo sacaron, no lo dejaron estar en Pulmarí, y que los gorilas dicen que en general era tan resentido, cuando fue presidente lo primero que hizo fue expropiarlo a estos ingleses, hijo de puta, y le sacó la estancia. Pero es una leyenda. Claro, sí, sí. Esto es en el impenetrable Chaqueño, en una escuelita, estamos haciendo una radio abierta para los chicos Toas. Y esto es un día muy sufrido, que fuimos a hacer avistaje de delfines en Puerto Deseado. Esto es en la mina en Río Turbio, donde murieron los 14 mineros, que fuimos a hacer una nota, y eso había sido el año anterior. Estaba muy fresco todavía, en la mina de carbón ahí en Río Turbio, que es un lugar muy particular de la Argentina, porque está a 8 kilómetros de Natales y a 200 del primer pueblo argentino. Entonces hay toda una relación con Chile muy particular. Esto es en el Cerro San Lorenzo, que se hizo muy célebre por el tema del asesinato de esta chica de Francia el año pasado, pero ahí tuvimos una experiencia a la noche, llegamos, hicimos un programa de radio a no sé cuánto metro de altura, y que dormimos en un rancho de paja. Esto es Salta. En Salta, sí. Salta. Y fue uno de los mejores programas de radio que yo recuerdo haber hecho, a 3.000 y pico metros de altura. Y esto es lo que me llamo hoy.